They call this the logical result. Para el siguiente análisis, comenzaremos citando las palabras de los ingenieros de este gran emprendimiento dentro de nuestro ya conocido mundo de Megatel. Palabras que recogeremos de una entrevista a los genios de Atlus, Okuda y Kaneko. En lo que va de referencia a los esfuerzos hechos a la hora de crear Persona 2, nos dice el primero que la clave de representar los aspectos adultos por encima de los juveniles no estaba solo en crear la atmósfera del juego, sino también en aspectos jugables. Como quien diría, no solo se trata de una estética adulta en contenido, sino del modo en que uno acciona de forma adulta, para con las decisiones dentro de la obra y su historia. En lo que refiere a los personajes, Kaneko afirma sobre su intención en ellos que los personajes principales capten la atención de la gente, y que por ello tuvo que hacer distinciones entre los mismos buscando cada cual su identidad. Agrega sobre el contraste entre Innocent Sin y Eternal Punishment, que en el primero podían vestir uniformes y ya estaba, en el segundo todos los personajes eran adultos. Eso me asustó. Mantuve la imagen de un adulto en mi cabeza, pero haciendo eso no podía mostrar la calidad heroica de los personajes. Así que hice que lucieran normales, pero mostrando los sentimientos promedio de las personas. Al final, todos los personajes terminaron por verse no estándar. Como quien no quiere en el imaginario del artista el resultado de normalidad, concluyó en la creación de personalidades tan particulares como había tratado de evitar en su visión de lo heroico entre lo juvenil y lo adulto. Y sin dudas, el proceso creativo de todos modos no podemos decir que no ha rendido sus buenos frutos. A lo largo de los años, los RPGs han ido evolucionando en multiplicidad de aspectos, gráficos, técnicos, de entorno y jugabilidad. Pero sin ninguna duda, uno de los aspectos, y creo yo, de los más importantes, y que siguió evolucionando a lo largo de los años, fue la música y su ambientación. El asociar un sonido específico a sucesos específicos es lo propio en cualquier aventura de RPG. Es decir, que existan canciones que determinen la idea de batalla como de caminata, así como ligados a la emocionalidad, como lo pueden ser canciones teñidas por tristes o felices. Dentro de las características de estas canciones encontramos el género theme, que hace referencia a un personaje, lugar o suceso específico, como aquellos que estrictamente identifican aquello a lo que refiere. Podríamos llamar a este género también como canción de, como haciendo referencia a la identidad de la que refiere. Es en este análisis que nos trae hoy que veremos un poco más intensamente la construcción del significado detrás de las canciones de género theme, como también un poco acerca de la historia de Persona 2, más centralmente referidos al personaje de Maya Amano y su Maya's Theme, o canción de Maya. En 1999, la desarrolladora de juegos Atlus decide sacar a la venta la segunda entrega del entonces semi-exitoso Persona, titulado Persona 2 Innocent Sin. Sin más, la historia del juego corrió bajo las mismas líneas que su antecesor, colocándonos en la piel del estudiante de secundaria Tatsuya Subo, que tras despertar sus poderes, tendría sus aventuras y batallas junto a un grupo destinado a acompañarlo y luchar a su lado. Dentro de este grupo de personajes es que encontramos a Maya Amano, periodista que se encontraba trabajando para la editora Kismet, en la revista Coolest. En su primera aparición vinculatoria a la historia del juego, es que escribe un reporte especial acerca de los llamativos sucesos en la escuela de Tatsuya. Se sabe que en el pasado, todos los protagonistas habían sido amigos, pero que tras un evento que tuvo como consecuencia la inexistencia de Maya, expresada en su aparente muerte durante un incendio, el grupo y sus memorias se ven afectados severamente. Durante la historia, los personajes se ven en medio de la macabra apuesta entre Filemón y el ente Yarlathotep. Este último, quien fomenta la creación de un poema catastrófico,
que posteriormente se convertiría en el infame oráculo de Maia. En adición a ello, el demonio manipularía a todos los personajes por medio de rumores, haciendo que estos se conviertan en verdades tras cierto ritual profano. Ante toda esta situación, Maia es quien mantiene en todo momento la firmeza y la templanza, energía que reúne al grupo, que a pesar de no recordar ciertos eventos, sienten en sus corazones que ella es sin duda su núcleo grupal, el mismo que los mantiene unidos. Maia fue el primer protagonista femenino de la saga Persona, y la más clásica de todos los héroes principales, con la edad de 23 años. A partir de este último dato, es que damos cuenta que no es una estudiante, sino una joven adulta y trabajadora, dejando el tiempo de la adolescencia escolar y adentrada en la adultez. Maia demuestra ser muy profesional en su trabajo, así como también bondadosa, y por sobre todas las cosas, fuerte. En cuanto a su personalidad, cuando hablamos de fortaleza, hablamos de la misma como una persona con una gran tolerancia, firmeza en sus ideales, templanza y rigor en su accionar. Podríamos hablar de ella como un ejemplo de soporte o pilar emocional. Maia es un ejemplo claro de ayuda y guía para con sus compañeros. En una frase podríamos caracterizarla como un personaje principal de soporte, donde su heroicidad está no en su carácter de adulta, sino en su esencial fortaleza para con el mundo que la rodea. De este modo, tanto como para el personaje de Tatsuya, como el de su hermano Katsuya posteriormente. Pero durante los eventos de Innocent Sim, vemos la faceta inquebrantable de Maia, la cual los desarrolladores se encargaron de desglosar y desquebrajar en Eternal Punishment, donde ella es la protagonista, trasladando a Tatsuya al rol de soporte. El juego cuenta que cuando eran pequeños, sus amigos encerraron a Maia en un santuario, ante el rumor de que se mudaría con su familia a una nueva ciudad, pensando que de ese modo Maia no se iría. Pero desgraciadamente, este hecho fue lo que llevó al trágico incendio, que hizo que todos percibieran que ella había perecido. Años posteriores a este evento, llevaron al reencuentro, y las circunstancias guiaron tanto en Innocent Sin como en Eternal Punishment, llevándose a Maia en un torbellino a los rincones del olvido y el dolor, pero no sin rendirse del todo. Este personaje es una de las tantas representaciones de lo que podemos considerar como la superación del ser humano, a través de la fortaleza o tolerancia para con el mundo caótico u ordenado. Para llevar a cabo esta expresión, los desarrolladores se encargaron de crear un personaje que solo tuviera facetas positivas como parte de su carácter o de su psicología en todo sentido, es decir, dentro de lo humanamente posible. Con escaso porcentaje de recaídas emocionales, o en otras palabras, alguien que se mostrara resiliente ante diversidad de escenarios. Porque si vamos al caso, la verdadera lucha humana, y de la cual ya nos habla Nietzsche en su Zaratustra, no es ni más ni menos que la interna con sus típicas recaídas. Dicho esto, una vez más, en el mundo de Megaten, se nos lleva a un enfrentamiento cara a cara con uno mismo, con nuestros pensamientos, deseos, miedos y angustias. Es difícil decir con certeza cómo surgió la idea de Maia como el ideal del personaje soporte, y no directamente como la protagonista de Innocent Sin, siendo que tanto su guión como su lema, pensemos positivamente, animaron la historia y la atmósfera, no solo desde lo literario, sino desde lo psicológico, tanto para personajes como para jugadores. Maia como tema es un recurso ya conocido dentro de los soundtracks del mundo de Persona, contando en el soundtrack de Persona 2 cuatro canciones, siendo dos con su nombre y dos con los mismos ritmos. Esta positividad y optimismo que recubre el personaje de Maia también nos habla de un lado B, el de sus posibles carencias,
Y el dato curioso de ello es que de todos los protagonistas es la única que nunca aceptó su sombra, eligiendo, entre comillas, decir que ese ser es una impostora creada por un resentimiento basado en los eventos de su niñez, como quien no daría lugar a sentimientos negativos luego de aquel evento remarcado, o quizás negando la dimensión negativa de su persona pasada, convirtiéndose en una adulta sin sombra alguna y 100% positiva, de una fortaleza más que resiliente. Podríamos hablar de una firmeza sacrosanta. Así es que en el caso de Maya, no es hasta Eternal Punishment donde podemos ver toda la ecuación resuelta, pero aún así es una casualidad en sí misma, víctima de un destino que nunca la incluyó en ningún lado. Por eso, recalcaré todo el tiempo en este análisis que es la representación del optimismo humano en su aparente plenitud, y que, como dije hace un momento, no está incluida en ningún destino posible. Retomando algunos saberes previos del video de Filemón y la cronología de este canal sobre Shin Megami Tensei y Persona, sabemos que en Persona 2, Filemón había sellado una especie de apuesta con el ente del caos y la destrucción Yarlathotep. La apuesta rezaba que la raza humana debía superar la catástrofe inminente y no sumirse en el descontrol que la llevaría a la perdición, y por ende al fin del mundo. Yarlathotep conocía el potencial de los humanos, y es por ello que decidió imponerse de una vez por todas, ideando un plan maestro en el cual, dictando las bases para la apuesta, concluyó con la treta de los rumores maquiavélicos, cosa que pudo llevarse a cabo, pues Filemón, nuestro guía en los sueños, estaba cada vez más débil y desorientado. La humanidad olvidaba día a día la lucha por sus sueños, sus deseos legítimos, y se veía sumida en la fútil distracción de los deseos ajenos, de creaciones artificiales y de falsos mesías con promesas vagas y rumores, que basados en un juego llamado Joker Game, serían verdades luego de conceder ciertos permisos, manipulando de modo artificial los deseos y el accionar de las personas, que llevarían poco a poco a una descomposición del mundo. Yarlathotep se encargó de la creación de un poema, el cual es la clara contraparte del poema Por las almas de todos, de Filemón, que también reconocemos en la canción del Velvet Room, y que tras pasárselo a uno de los antagonistas, llamado Tatsuya Sudou, se encargó de que este último realizara la profecía. El poema del ente caótico era un elogio a la destrucción y la finalización del mundo como lo conocemos, pero también hablaba de una doncella llamada Maya. El poema, conocido como Oráculo de Maya, dice lo siguiente: las siete estrellas hermanas liberan el tiempo congelado. Danza salvaje, festival sombreado, canción extranjera. Como llamas de expiación iluminan los cielos. El rugido del león resuena por todas partes. Cinco calaveras brillan en las profundidades de la tierra. La Santa Cruz brilla en lo alto del cielo. Una vez que la estrella se detenga por completo, el corazón de la doncella Maya se detendrá con ella. Lo que quede será el paraíso en la tierra, marcando el final y un nuevo comienzo. Si uno cree que dentro del mundo de Shin Megami Tensei hay grandes referencias solo iconográficas referentes a la mitología cristiana, pues no ha socavado lo suficiente. Sin realizar un pasaje por letras como estas, claro mensaje de grandes hitos cristianos. Por un lado, la llegada del Apocalipsis, detentando que solo lo que quede luego de la expiación será el paraíso en la tierra. Por otro lado, la presencia de Dios como purgador, es quien con sus siete estrellas hermanas, siendo estas ni más ni menos que los brazos que porta el menorá, son la iluminación universal de todo el conocimiento en uno solo, que es el demiurgo cristiano. Y como tales interpretaciones, muchas más existen acerca de la creación y la destrucción. Para centrarnos más en el personaje de esta doncella, la cual porta el corazón de la vida, tal vez de la existencia misma,
podríamos hacer una lectura acerca de cómo, en la apuesta por todo, será la destrucción quien dará paso al movimiento de la nueva vida sobre la Tierra, ya detenida por el orden previo, lo que liberará de ese congelamiento del tiempo, trayendo a los cuatro jinetes y al anticristo como las cinco calaveras por las que ha rugido el león, que no es ni más ni menos que Jesús. O en una interpretación de los evangelios, el rugido podría remitirse al mensaje de San Marcos, que también es representado como un león, el cual, en un intercambio de ideas, Dios le dice: cuando lleguen aquellos días, se terminará el mundo, y mi llegada será escoger entre los buenos y los malos. Abriré las puertas de misericordia para los que quieran entrar. Retomando la historia de Persona, podríamos decir que Yarlatotep, sabiendo de la existencia del poder de los Persona, probablemente por mano de Filemón, decide elegir al grupo de amigos de Tatsuya y Maya, dado que los consideraba adecuados para sus lúgubres manipulaciones. En tanto, el incidente del incendio y la supuesta muerte, todo esto para una más fácil incidencia en el desarrollo de las ideas del resentimiento y el olvido, como causas suficientes para vencer en la gran apuesta catastrófica. Tras varios eventos durante el final del juego, Maya se ve alcanzada por una lanza que, según rumores, podía causar heridas incurables. En definitiva, ella muere, pero aún en sus últimas palabras, insistió en que el grupo sea positivo ante el hecho, dejando entrever la superación más extrema del ser humano, siendo esta la aceptación de la muerte. Tatsuya y sus amigos piden a Filemón que la salve, pero este advierte que ello requeriría un sacrificio aún mayor, puesto que la profecía se había cumplido y la tierra había sido sumida en el caos. Filemón advierte acerca de una realidad alternativa donde Maya podría vivir, pero sus recuerdos acerca de todo evento presente debían desaparecer en su totalidad. Luego de esta advertencia, el grupo acepta las condiciones salvándose del caos, al precio de olvidar a Maya en el proceso. Tatsuya, aún no pudiendo aceptar lo sucedido y con un rencor perverso hacia absolutamente todos, decide por su propia voluntad retener todas sus memorias y al hacerlo cargar consigo sus faltas y errores, así como también su incapacidad como ser humano. Esto último genera una especie de paradoja temporal, puesto que aquello no debía suceder. Esto causa que Maya reviva automáticamente en un mundo donde jamás conoció a sus amigos, pero tras volver a cruzarse con ellos, sus inquietudes comenzaron a surgir, chocando en el camino con su forma de ser y desatando un aluvión de sentimientos de cercanía para con ella. Siguiendo la línea acerca del final de Innocent Sim, no quería dejar de explicar el mismo, así como algunas cuestiones acerca de por qué Tatsuya obró como lo hizo. En el epicentro de este drama que presenta Persona 2, tenemos dos protagonistas muy diferentes, pero a la vez complementarios, cosa que los creadores querían lograr demostrar. En un contraste más claro, representaron el yin y el yang, lo positivamente posible, es decir, lo mejor que podría suceder, y lo negativamente imposible, aquello como lo peor que jamás sucedería. Este gran contraste de elementos, como idea principal, se dio tal como Atlus pretendió construir el ideario del juego en su totalidad, dándole a Tatsuya un rol más oscuro o totalmente destinado al fracaso, pero esto dado tras la presencia de Maya como catalizador, donde el jugador puede comenzar a observar cómo las acciones de Tatsuya son incoherentes llegando al final de la historia. Tras observar el comportamiento del personaje de Tatsuya en relación a cometer el pecado en una exasperación por modificar los sucesos, es donde inevitablemente podemos ver aquella idea de lo posible en él, aunque muchos podrían considerar esta acción de caer en el pecado como un mero acto de egoísmo disfrazado de falsa compasión por Maya y demás personas, negando olvidarla para transformar su nueva realidad
en algo que de un modo u otro pondría en peligro todos nuevamente. Tan solo en su ambición por sentirse bien consigo mismo o en busca de cierta sensación de paz interior. En la nueva realidad podemos encontrar a Maya en una especie de pausa emocional o en un momento de reflexión sobre su vida. Durante los primeros momentos de Eternal Punishment podemos apreciarla con su característica personalidad, pero a medida que transcurren los eventos vemos cómo la misma se modifica de un modo bastante notorio. Digamos que se percibe una metamorfosis de la personalidad similar a la de Tatsuya. Por momentos la podemos observar frustrada, enojada o triste, como si comenzara a debilitarse psicológicamente. Tal vez esto, dado el hecho de nunca haber aceptado su sombra como parte de ella, desarrollando un cúmulo de sentimientos previamente negados, como quien diría, llevando una mochila que jamás descargó, sintiendo una frustración aún mayor en explosiones anímicas. Y esta serie de bajones anímicos, si bien pueden ser vistos como altibajos comunes del ser humano, es en la personalidad de Maya que nos encontramos con una línea que delimita la diferencia entre su ser y el promedio, ya que el sufrimiento real de Maya desde su inicio se asocia a la predestinación acerca del hecho de ser una existencia en suma positiva, tanto así como con la capacidad de negar su propia sombra. Sería una angustia existencial a falta de su sombra, donde estaría representada como una humana sin facetas más que la de la positividad y el optimismo, y la falta de un lado oscuro. Es por esta naturaleza del ser constituido de una sola faceta que Atlus decidió mostrar su contraste para con un mundo por lo general injusto, mediante la no existencia de Maya. Entonces, el ideario central nos habla de la consecuencia o de cómo el mundo objetaría en contra de una personalidad ideal, como lo puede ser en extremo positivo, tan solo constituida de buenos pensamientos, de cómo esta personalidad no será más que expulsada ante una objeción de la existencia misma, como un imposible. No podría una persona sobrevivir del todo en un mundo que objetaría ante la misma constantemente. No se puede afirmar que el mensaje sea acerca de qué tan bueno o malo sea el ser humano, mas sí es válido aclarar que dentro del imaginario de Shin Megami Tensei la bondad absoluta no tendría cabida alguna, de igual modo que ninguna constante absoluta y determinada. No sabemos a ciencia cierta el para qué del mundo. Sin embargo, Freud, por ejemplo, afirma en su obra El malestar en la cultura, de 1930, que podemos encontrar tres formas en que el mundo nos objeta como seres humanos, con deseos. Por un lado, desde nuestra insaciable búsqueda de placer como sistemas biológicos abiertos. Por otro lado, en cuanto a nuestro entorno y contexto circundante, el hecho de vivir en campos, ciudades o montañas como entornos a domesticar para poder sobrevivir. Y por último, en relación a los demás seres vivos, referido a las dificultades en la construcción de nuestra identidad en la cultura. Hay dos situaciones de pecado en el juego. Por un lado, el pecado culposo por parte de Tatsuya, en tanto ambición por la conservación de la memoria, y por el otro, el pecado inocente, en tanto Maya comienza a existir de un modo ilícito por deseo de los demás. En ambos casos, tan solo podemos afirmar que la caída es un hecho que, si bien dio apertura a un nuevo comienzo, el mismo solo provocó una diseminación del caos aún mayor en las diversas vidas de nuestros personajes. Para este apartado, daremos lugar a la influencia del personaje de Maya en el mundo de la música, ya que contando cada aparición de su nombre en diversos tracks, es que podemos contar con 20, misma cantidad de los años que posee la saga Persona, al día de la fecha. En sus diversas versiones se han acumulado desde su tema original unas 15 reversiones y arreglos. Lógicamente, es considerada la canción con más reversiones y apariciones en todo el soundtrack de Persona, estando a la par con el track Lo o Chaos,
de los soundtracks de Shin Megami Tensei. Pocos son los datos que nos ofrece Atlus hoy en día acerca de por qué existe cierta obsesión con la melodía de la llamada canción de Maya o Maya's Theme, que podemos ubicar por primera vez en el soundtrack de Persona 2 Innocent Sin. Sin exagerar, es muy probable que toda la atmósfera del soundtrack de Persona 2 esté emparentada enteramente a esta canción y al hecho de lo que representa el personaje de Maya para la historia. Muchas veces resulta sencillo entender la temática de un soundtrack gracias a los elementos utilizados para su creación, como instrumentos, conjunto de melodías, similitud en los acordes y demás. En el caso, por ejemplo, de Persona 5, existen muchísimos elementos que demarcan el ritmo del soundtrack, así como también su theme. En este caso, la canción de Maya declara la esencia del soundtrack de Innocent Sin, contando ni más ni menos que con 4 versiones en su disco original, con sus elementos viéndose repetidos en otros tracks, como lo pueden ser el ritmo y el género musical de ambiente como su melodía. Como dato curioso, durante una entrevista a la cantante de la canción del ending de Persona 2, Eternal Punishment, la misma expuso que escribió la canción basándose en todas aquellas personas en situación de calle y con problemas de salud que vio durante su instancia en Londres. De este modo, Persona 2 consiguió con ello manifestar el mensaje de pensemos positivamente, como un ideal para salir siempre de las malas situaciones o de momentos adversos. Y si bien la canción no contiene exactamente la melodía de Maya's Theme, es clara en la referencia de la letra orientada totalmente hacia ella y su típico lema sobre el optimismo. También observamos esto en la frase sé quien quiera ser, sé confidente, sé positivo, suponiendo una suerte de mensaje hacia Tatsuya, o frase que Maya diría hacia sí misma como característica personal. La letra continúa diciendo, cambia la manera en que vives, y luego puedes hacerlo si lo intentas. O dicho de otra manera, cambia lo que es malo en tu vida y continúa intentándolo hasta superarte. Sin embargo, continuar luchando para cambiar algunas cosas es un claro ejemplo de lo que vemos en la canción, un seguir intentándolo. No hay que ser muy despistados para entender que cada uno en nuestras vidas cargamos con un pasado que no es común a todos y de igual manera seguimos viviendo. Ubicados en el año 2000, es que encontramos un CD lanzado únicamente en Japón, llamado Persona 2 Innocent Sin, los errores de su juventud. El mismo contiene una variación de contenido de drama, el cual es común en todos los animes y RPG japoneses, y temas vocales del juego original. En la canción número 2, llamada Open Your Heart, encontramos nuevamente la melodía de la canción de Maya, pero esta vez vocalizada. Esta no difiere mucho de la idea del otro track, solo que presenta la incorporación directa de la melodía previa. Posteriores versiones que podemos mencionar como las más importantes son la de Persona 3 Fest, donde la canción de Maya toma un ritmo parecido a su versión sad o triste, y sin duda, como joya de la corona, es una curiosidad en su versión parte de la colección del 20 aniversario de Persona 5. En definitiva, queda muy clara la intencionalidad de Atlus al utilizar Maya's Theme para su soundtrack, o para representar una idea, a lo largo de la historia de Persona como acercamiento a un modo de pensar la música en relación a las reflexiones muchas veces filosóficas en nuestra ya conocida saga. Pensemos positivamente por un minuto y miremos todas nuestras posibilidades alrededor. Somos posibilidad, y dentro de esa dimensión nuestra está todo lo que podemos llegar a obtener o descubrir. No debemos de sentirnos confundidos enteramente en este mundo al que fuimos lanzados y determinados por las falsas promesas o los falsos preámbulos que consideramos como verdades absolutas o hegemónicas. Yarlatotep obra de muchas maneras, siempre dispuesto a encerrarnos en su abismo de lo construido con un propósito. Por ello, no confundirnos significa mucho más, como lo es justamente
encontrar ese significado, lo que nos da la vida como posibilidad. Maya es un signo en el imaginario de personas, que nos habla de superación, de resiliencia, así como de la faceta más amable del ser humano. Tatsuya, tal vez, la faceta más oscura en cuanto a conservación de la memoria, ya que sin ella, sobrevivir en muchos casos sería imposible. Somos seres que acumulan conocimientos, hemos creado bibliotecas, hemos inventado la filosofía, el arte, la religión, la vasta cultura en sí. Es interesante poner en paralelo a ambos personajes, pero más aún destacar a Maya como un símbolo que también dentro de la expresión musical es un transmisor de sensaciones más fuerte que tanto Atlus y sus desarrolladores desearon escoger como núcleo movilizador de nuestra experiencia estético-psicológica. Sería buen momento para mirar la imagen de la joven de los dos corazones en su chaqueta como algo más que una reportera o una simple humana, sino como un icono de la bondad de la faceta más amable, y por qué no, de una especie de deidad disfrazada de heroína, de una heroína vestida de humana. De repensar la música como un elemento tan natural dentro del desarrollo de una obra como lo es una oleada en el medio del mar.